más, con 20 minutos con, sin arquero, y seguíamos proponiendo, y ya habíamos empatado y seguíamos generando situaciones de peligro que lo podíamos haber ganado. Y la verdad que siento mucho orgullo por el corazón que pusieron hoy. Para nosotros este punto es valiosísimo. Hoy nos garantizamos terminar la primera ronda primero, y eso lo tenemos que disfrutar a pleno. No es poca cosa. A medida que van pasando la fecha, los partidos se hacen cada vez más complicados. Ustedes lo ven a los rivales. Hoy tenemos que sentirnos sumamente orgullosos porque somos nuevos en la categoría. Tenemos una base muy importante del plantel que viene de la primera vez metropolitana, en la cual sabemos que estamos creciendo, y hoy es un mérito enorme. Estamos transitando un 2019 fantástico. Hemos logrado el ascenso, ya estamos clasificados a Copa Argentina. Hoy nos aseguramos con este punto tan valioso terminar primeros en la tabla de posiciones de la primera rueda. La verdad que son muchísimos los logros. La forma que el equipo juega, tenemos una línea de juego muy importante que propone todo el tiempo ataque, que a veces puede salir bien, a veces puede salir mal. También hay virtud del rival, y cuando no se puede, el equipo muestra un corazón como lo ha demostrado la noche de hoy. Así que todos los puntos que podamos analizar desde nuestro punto de vista son sumamente satisfactorios. Le costó entrar al equipo, ¿no? Quizás en el principio bastante impreciso, se notaba, y luego en el segundo tiempo intenta y bueno, era complicado, ¿no? Lograr el empate. Sí, por supuesto, cuesta, a todos les cuesta, a todos los rivales cuesta. La categoría es así, nosotros no bajamos nunca los brazos y proponemos siempre. Así que en definitiva, disfrutar del gran momento que estamos viviendo. Hoy pudimos cerrar nuestro año de local con una gran satisfacción por todos estos logros que te acabo de mencionar. El hincha se identifica cada vez más con el equipo por lo que propone, por lo que entregan cada uno de los futbolistas y por el corazón que tienen ante la adversidad. Así que me voy a pleno de felicidad. Digamos, por más. ¿En tu carrera como técnico? Sí, por supuesto. Pero lo disfruto al máximo. Fíjate que llevamos una continuidad de 9 meses siendo protagonistas. Fuimos protagonistas en la Metropolitana, somos protagonistas en la Primera Nacional, con la base, como te decía, de futbolistas que para la gran mayoría es su primera experiencia. Para mí también es mi segunda oportunidad en la Primera Nacional, y para todos es todo nuevo. Y hay que sostenerse, muchachos. Hace 14 fechas que estamos nosotros sosteniéndonos en la punta de la tabla. Y eso no es poca cosa, no es normal. Están implementando nuevos jugadores, Olivera, ahora el chico que debuta con un gol. Por supuesto. No es poca cosa. Y no es normal. Es más fácil en el fútbol venir desde abajo que sostenerse como nosotros nos venimos sosteniendo desde la primera fecha. Y eso es un mérito tremendo de los futbolistas. Mirá si tendremos que disfrutar. Que hay cosas para mejorar, por supuesto, pero hoy yo no quiero mirar nada a lo que tenemos que mejorar. Quiero disfrutar de esto con los futbolistas, con el hincha Atlanta, que hoy se fue a pleno de felicidad. Y descansar, y a partir del próximo, hoy que es lunes, a partir del miércoles empezar a pensar en otra final para tratar de volver a la victoria que es lo que está diciendo. Olivera, y que haya demostrado, ¿no?, esta demuestra de confianza al convertir un gol, que fue clave para el empate contra Temperley. Y me pone contento por él, más que nada. Nosotros hoy le brindé la oportunidad porque lo vengo viendo toda la semana. Recuerden de que hacemos toda la semana fútbol contra los chicos de reserva y ahí lo vemos. Y él venía demostrando un nivel importante para que pueda confiar en él. Sus compañeros también confiaban en él y bueno, hoy nos dio el gol de esta satisfacción tan, tan grande. Así que más que nada lo disfruto por él. Cada cosa que le pasa bien a los futbolistas a mí me pone muy contento. La verdad que fue, el equipo se brindó a pleno. Felicitaciones a todo el equipo. Y también usted se jugó al hacer una línea de 3 y mandar a todo y poner al chico a poner doble 9. Puso toda la carne en el asador al final. Bueno, porque es nuestra forma de jugar. Nosotros arriesgamos permanentemente. Cuando estamos 11 contra 11 también, mandamos mucha gente al ataque, jugamos mano a mano. Es nuestro sentir el fútbol. No quita que el día de mañana tenga que poner todo colgado al travesaño. Estemos de acuerdo. Pero lo que más me gusta es arriesgar y proponer. Y ante la adversidad seguimos proponiendo igual. Fíjate que después que hicimos el empate seguíamos generando situaciones de gol. Lo podíamos haber terminado ganando.
Y yo la verdad, bueno, vamos a armarnos, reordenar, no tenemos arquero. Claro. Nos patean de cualquier lado y nos pueden convertir. Y bueno, quieren seguir, bueno, vamos para adelante. Bueno, eso es lo que ellos sienten en el día a día y hoy están disfrutando de todo esto que les acabo de contar. ¿Qué le dijiste a Olivera en el sur de Bucho? Bueno, que se divierta, que disfrute de la oportunidad. No muchas indicaciones técnicas, porque en ese momento un futbolista está ansioso, está nervioso por su debut. Y bueno, la verdad que hay que tratar de tranquilizarlo y fue el mensaje. Así que me pone muy contento por lo que logró. Un mérito bárbaro, porque entrar perdiendo su debut, con los nervios que implica un debut en primera de Atlanta, la verdad que lo manejó bastante bien el chico, ¿no? Sí, sabe los nervios que nos pasan a todos cuando nos toca debutar, y con el marco que había hoy, con la expectativa. Porque obviamente dijo, disfrute, pero me parece que era un poco difícil. Lo tiene que disfrutar. Lo que más emocionó fue el llanto de él a la hora del gol. Yo no lo veo, obviamente, pero me lo han comentado. Y estaban todos, en el vestuario estaban todos emocionados por lo heroico de la noche de hoy. Y eso llena de satisfacción. Y bueno, hay que seguir creciendo, pero sobre todas las cosas disfrutando de este gran momento de Atlanta. Teniendo en cuenta el marco, ¿no?, y todos los factores que vos mencionaste, que Atlanta termina puntero el año, Atlanta es el primer clasificado a la Copa Argentina, y todo lo que vos mencionaste, ¿se puede decir que el empate hoy se festeja como una victoria para Atlanta? Sí, se festeja por lo que logramos. No como una victoria, se festeja por lo que logramos, por el objetivo que logramos. Nos propusimos hace 3 fechas terminar primero. Vale, ¿sabés lo que significa para nosotros terminar primero? Ustedes cuando se tranquilicen y hagan el análisis de que este es nuestro primer año en la categoría y que somos todos prácticamente que principiantes en esta situación, estar siendo protagonistas es tremendo. Y el hincha Atlanta viene de sufrir pérdidas de reducido contra el Deportivo Español, sin desmerecerlo, ¿no? El Tan Suárez, y el hincha Atlanta valora lo que vos estás consiguiendo con todo el cuerpo técnico en el club. Así que eso es más que meritorio. Bueno, a disfrutarlo, porque no es común esto que nos está pasando, no es normal, requiere mucho sacrificio, mucha convicción de parte de los futbolistas de ejecutar lo que yo trato de convencerlo de lo que tienen que provocar en el campo de juego. No es fácil atacar permanentemente, jugar mano a mano en el fondo, arriesgar, no es fácil. Y juegan con total libertad, con decisión, con soltura, porque saben que se pueden equivocar, cuántas veces van que se pueden equivocar en el juego, pero están convencidos de querer ganar permanentemente. Y eso es lo que me llena de orgullo y de satisfacción por ello. Pero bueno, hay que seguir, hay que ir por más. Nos queda otra nueva final, pero más allá de todo, el mensaje que quiero es que el hincha de Atlanta disfrute de lo que estamos viviendo, que no es poca cosa. Alejandro, la última, como hincha, la cosa es difícil, valoramos todo. ¿Nos podemos permitir ilusionarnos con algo más o nos tenemos que conformar con esto? ¿Cuánto hace que usted no vive un año como este de Atlanta? Hace como 30, 40 años. 30, 40 años. ¿Por qué no disfruta de este momento que hace 30, 40 años que no lo vivió? Que seguramente, ¿qué edad tiene usted ahora? 56. 56. Hace 30, 40 tenía 10, vamos a ponerle, 16. Sí. Y usted se pone a pensar si podemos ilusionarlo para más. Disfrute. No, queremos volver. Lo que hoy tiene. Usted hace 30, 40 años que no vive un año como este y me está preguntando a mí si nos podemos ilusionar para volver a primera. ¿Por qué no disfruta de esto que hace 30, 40 años que no lo vive? Viva lo de hoy, porque cuando usted quiera pensar en disfrutar más adelante, va a pasar el tiempo y no va a haber disfrutado de lo de hoy. Y ya no hay tiempo después, no hay tiempo para ir más atrás. Vamos disfrute a hacer eso. Lo de hoy, que hace 40 años que usted me está diciendo que no lo vive. ¿Puede ser? Sí. Cambie la mentalidad. Pelear para primera. Cambie la mentalidad. Bueno, vamos a disfrutar paso a paso. Vamos a disfrutar paso a paso. Mire el 2019, ¿cuánto hacía que no podían ascender? Hace como 15 años. Bueno. 15 años, lo logramos. Cuando estuvieron en Nacional B, la última etapa, ¿cómo le fue? Nos volvimos en el mismo año. Listo. Hoy pasó, está casi terminando la primera rueda, ya nos aseguramos de que con este punto terminemos primero. ¿Sí? Ya está clasificado Copa Argentina. ¿Se identifica con el equipo usted? Bueno, por supuesto, tengo ilusiones y queremos subir. ¿Y entonces por qué piensa más allá? Porque queremos subir, digo. Disfrute lo que tiene. ¿Usted quiere tener nieto antes de que le tenga su hijo? Buenas noches. Disfrute. Gracias. Chao. Una lección de vida. Siempre que hace 40 años que no hay un año así de plata y ya estamos pensando a ver qué es.